Esparza Delgadillo, Aguascalientes, Aguascalientes. De Aguascalientes, Aguascalientes, Wendolí Esparza Delgadillo, quien se llevó el reconocimiento de nuestra belleza en forma. La tercera. Belleza Aguascalientes. Buenas noches. Muy buenas noches. No te vayas tan lejos. No me tengas miedo. Estoy un poquito nerviosa. Es normal, no pasa nada. El último sobre, por favor, para que sea este de aquí. Este, te tocó la última. Es el número uno. El número uno le corresponde a... brother, Mark Tachi. Mi querido Alan Sey. Muy buenas noches, muy buenas noches, Wendolí. Muchas felicidades a todas las participantes, a todas las finalistas, de verdad. Muchísimas felicidades. Wendolí, cuéntame, actualmente países como Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica tienen mujeres como presidentes. ¿Actualmente tú consideras que México se encuentra preparado para recibir una mujer en el poder ejecutivo? Buenas noches. En México la equidad de género comienza a ser una realidad. Y prueba de ello es que ya en México contamos con gobernadoras, diputadas locales y federales y otras mujeres en cargos de puestos de suma importancia. Esto yo estoy segura que México cuenta con mujeres capaces de llevar la responsabilidad de una presidencia y de tomar las decisiones acertadas para mejorar a nuestro país. Muy bien. Felicidades. Felicidades. El momento que todos esperamos, al fin llegó. ¡Qué nervios! Es cuestión de segundos, porque ya vamos a descubrir a la nueva embajadora de la belleza mexicana ante el mundo. Solicitamos, por favor, la presencia en el escenario de la señora Elena Cepeda Díaz de León, presidenta del sistema DIF Morelos, y desde luego a Lupita Jones, directora nacional de Nuestra Belleza México, para colocar la banda, entregar el ramo y coronar a la ganadora. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué nervios! Gracias. Y el nombre de la suplente de Nuestra Belleza México 2014 es... Karina Martín Jiménez, de Jalisco. Por lo tanto, Nuestra Belleza México 2014 es para Wendolí Esparza Delgadillo, de Aguascalientes. Nuestra Belleza México 2014. Muchísimas felicidades. Te deseamos toda éxito del mundo. ¡Felicidades! Esto fue la final de Nuestra Belleza México 2014. ¡Felicidades a Wendolí nuevamente, Esparza Delgadillo, a todo el estado de Aguascalientes! ¡Felicidades! Queremos agradecer, por supuesto, al gobierno del estado de Morelos, desde luego a los bellísimos jardines de México, las facilidades otorgadas para la realización de este increíble evento, Jimena. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su compañía. Alan, gracias por estar aquí. No, hombre, y a nuestra preciosa conductora, Miss Universo también, Jimena Navarrete. Gracias, es un placer, como siempre, gracias. Jimena. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches.